Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a su programa Así es Nicaragua, desde Santa María de Pantasma. Por primera vez, este programa de Canal 6 Así es Nicaragua está en este municipio, Pantasma. Este municipio nació en 1989. Es nuevo realmente. Pertenece a Jinotega. Estoy en un lugar que es un mirador natural. Este lugar se llama Loma Alta. Hemos venido, hemos estado a entrar hasta su borde en la camioneta. No hay ninguna infraestructura, ni una banca. Podemos decir que está, podemos decir silvestre, este mirador. Este es un potencial turístico, solo este mirador. El mirador Loma Alta. No sé qué pasa con esta alcaldía que no le ha dado esta atención. Pero aquí ya, viendo esto, monte y un camino que hay que componerlo, pues yo creo que hay que hacer trabajo para el desarrollo turístico. Creo yo. Bueno, estoy invitado por la comunidad indígena, sus autoridades tradicionales. Voy a hablar con Santos Picado, que me invitó. Vamos a buscar unos artesanos, una comida típica, la tayuya. Estaremos también con unos músicos y la danza de aquí. Así que, bienvenidos, bienvenidas a su programa Así es Nicaragua desde Pantasma. Porque sin ti ya no puedo vivir, fuiste mi dicha en invierno y verano, agua para mi ser, sol para mis noches de soledad. Dime por fin que te volveré a ver, que cortarás los naranjos en flor, aquellos que con el mirar de tus negros ojazos dijiste adiós. El eco de una bandurria en el bosque me recuerda tu voz cuando cantaba. Tu adiós fue leve como una paloma que se quedó sin luna, como un verso segoviano que besa los rosados labios de boquita. El eco de una bandurria en el bosque me recuerda tu voz cuando cantaba. Tu adiós fue leve como una paloma que se quedó sin luna, como un verso segoviano que besa los rosados labios de tu boquita. Invierno y verano, agua para mi ser, sol para mis noches de soledad. Dime por fin que te volveré a ver, que cortarás los naranjos en flor, aquellos que con el mirar de tus negros ojazos dijiste adiós. De una bandurria en el bosque me recuerda tu voz cuando cantaba. Tu adiós fue leve como una paloma que se quedó sin luna, como un verso segoviano que besa los rosados labios de tu boquita. El eco de una bandurria en el bosque me recuerda tu voz cuando cantaba. Tu adiós fue leve como una paloma que se quedó sin luna, como un verso segoviano que besa los rosados labios de tu boquita.
siguiendo el recorrido en Pantasma, he venido a la Iglesia Católica para conocerla. Aquí tiene como patrona a la Virgen de los Dolores. La celebran el 11 de septiembre. Un gran fervor, una gran fe para la Virgen de los Dolores. Yo la he visto, un tamaño grande, su corona, el símbolo de los Dolores, un corazón atravesado por una espada. Y también he visto otra imagen, la Virgen de Fátima, que está en adoración. Y la iglesia, estoy viendo la fachada, me recuerda un poco a la de Camuapa, que está dedicada a San Francisco. Bueno, aquí estoy con unos ciudadanos de aquí, de Pantasma. ¿Su nombre es? Mi nombre es Leonardo de Jesús Pineda. ¿Usted? Chavarría. José Lázaro Centeno. José Lázaro, ¿y usted? Alejandro Enrique Rivera Pineda. ¿Alejandro? Enrique Rivera Pineda. Ellos conocen la historia de esta iglesia. Primero, me gustaría saber qué año se hizo esta iglesia y qué había antes, porque me decían que había una parroquia pequeñita y había un padre también que fue el que fue desarrollando la iglesia. Sí, la parroquia era pequeñita, pues era pequeñita, una ermita hecha de tablas, pero el primer padre que empezó a trabajarla fue el padre Víctor Mendoza y comenzó a hacer el todo lo que es el comienzo de la iglesia, que fue lo único que quedó fue el frente, porque todo el resto lo arrancaron. ¿Y para qué año más o menos? Para el 90, por allí. ¿O? ¿90? 90, sí, por allí, como por el 90, 85, por ahí. ¿Ya era patrona la Virgen de los Dolores? Sí, ya era patrona, esa era la patrona, la Virgen de Dolores. Es el tiempo que el obispo siempre ha venido, ¿verdad?, a hacer las confirmaciones para todos los que han sido confirmados aquí en Pantasma. Es un día especial. Es la patrona, sí. El 11 de septiembre. Sí, esa es la patrona, la Virgen de Dolores. ¿Hay procesión y todo? Hay procesión, viene el obispo, trae muchos padres aquí, sacerdotes. Hacen una misa concelebrada. Concelebrada, exacto. ¿Y usted qué conoce de la iglesia? ¿Usted venía, sí, venía a la otra ermita, imagino? Venía a las misiones ahí cuando al principio que traían a la Virgen de Fátima. En ese tiempo ahí para abajo de esa carretera eran unos zacatales. Hace varios años, sí, que yo estaba bastante joven. Venía bastante a esta iglesia con Dios y bastante a la Virgen de Fátima y aquí estuve en las misiones. ¿Está la Virgen de Fátima aquí en oración? Sí, en el tiempo, porque la gente eran así, un poco, porque al principio, cuando sacaron a la Virgen de Fátima, que caminaba Baltodano con ellos también. En ese tiempo. El padre Baltodano. Sí, él celebraba porque caminaba con ella, él caminaba bastante, por todo eso andaba el padre Baltodano. Eso es lo que le puedo decir. Voy a seguir adelante. Voy a seguir conociendo Pantasma. Ya les digo. ¿Qué quiere decir Pantasma? Bueno, ahora he venido al taller de Anselma Hernández. Para venir donde doña Anselma, he pasado unos 300 metros en la avenida El Acerrío, para después llegar a la Malecón y después venir aquí. Quiero decirle que la avenida El Acerrío está muy bien, está bien acondicionada la carretera y hasta hay una vista bonita donde los árboles están abrazándose. Bueno, ahora estoy aquí con doña Anselma. Estoy viendo su artesanía. Es de barro. Sí. Aunque a veces le dicen losa, ¿verdad? Doña Anselma, ¿cuánto tiene de trabajar en la artesanía? Yo tengo como 30 años trabajando en esto. ¿Quién le enseñó? Mi mamá y mis abuelos. ¿Así era? Sí. Ellos hacían eso. Entonces yo miraba y entonces cómo lo hacían. Entonces yo fui aprendiendo. Pues su herencia. Sí, eso me quedó de herencia de ellos. Cuénteme qué tiene aquí. ¿Ah? Pues, ¿qué tiene? Esta es macetera. Ah, una macetera. Sí, estos son comales. Aquel es turito, levante, la palomita, la lapa y el corazón. ¿Qué es lo que más le compran la gente? Lo que más compran es esto y la artesanía. ¿El comal? Sí, el comal. Eso, ¿para qué ocupan el comal? Para echar tortilla. Pero esa más esto
vendo poco. Pero y aquello sí, entonces le vende más. Pero de todo eso, el comal. El comal. Hay comal chiquito y comal grande. Sí. Este tiene un precio, este tiene otro. ¿Cuánto vale este comalito? Este comal vale 25. ¿25 pesos? Sí, y este vale 35. Ah, y el más grande, entonces 35. Y este 25. Sí. Y el torito, que estoy viendo que tengo un torito con un morro. Este vale 150. 150. Y es bien pesado. Este elefante está bonito. Este elefante. Es como para lapicero, ¿verdad? Porta lapicero. Sí, porta lapicero. También está la lapa, que es un adorno. Miren qué bonita. La lapa. La lapa. Hecha por doña Anselma Hernández, artesana de aquí de Pantasma. Pero también hay otras artesanas que son familia de doña Anselma. Vamos a ir a conocer. Y ahora estoy en el taller de María Auxiliadora García Hernández. Estoy viendo un cuzuco muy bonito, una mariquita. Esta mariquita, miren qué bonita también esta mariquita. Qué ingenio. Y el color vivo. Y me ha llamado la atención el gallo. Muy lindo también el gallo, vean. Esta es una artesanía para pare, hecha aquí en Pantasma por María Auxiliadora. La felicito, María Auxiliadora. La felicito. Gracias. Muy linda la artesanía. Muy linda. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque me imagino que es la, no sé si son los grupos indígenas que nos están acompañando. Me invitó las autoridades indígenas, ajá, comunidad indígena de aquí. Ajá. Y entonces yo he venido con mucho gusto y entonces yo les dije, llévenme donde están las artesanas. Y por eso he venido aquí. Bueno, yo les agradezco porque nunca nos han tomado en cuenta en nada nosotros. Nunca, hasta ahora, pues, en el 2022 que estoy viendo esto. Entonces les agradezco mucho a todos los que nos están acompañando aquí, porque hay que nos tomen en cuenta es algo muy importante, porque nosotros nunca los han tomado en cuenta. Entonces, muchas gracias a ustedes y, bueno, al presidente también. Cuénteme, María Auxiliadora, venga, ¿cómo hace estas artesanías? Cuénteme. Bueno, yo esas artesanías las hago de mi mentalidad, ¿verdad? Comencé trabajando, ¿verdad?, al lado de mi mamá, que es ella. ¿Ya la entrevisté? Sí, ella. Doña Anselma. Ella, sí, doña Anselma. Ella me enseñó, pues, lo que es hacer un comal, ¿verdad? Comencé con ese comal. Ah, comal. Sí. Después comencé con una olla, preparé una tinaja. Bueno, hice todo eso. Después del barro, yo me di la idea. Yo digo, voy a hacer los animales, me faltan los animales. Y me di la idea y comencé haciendo lo que es el cuzuco, todo eso, y lo preparé. Lo hice, pues. Y bueno, lo que es las alcancías, ¿verdad? Se llevan hasta 4 días, 5 días. Pero lo que es el comal, cuando está caliente, se llevan 2 días. Pero si está lloviendo, de 3 a 4 días. ¿Lo quema al aire libre o tiene algún horno? No, en horno se quema. Compramos la leña y después lo cubrimos ahí con leña y lo echamos al horno y se quema en el horno. Así al aire libre no, es en horno que hacemos nosotros. Y lo hacemos con pura mano, no tenemos máquina. O sea, ¿ustedes nadie les enseñó? Nadie, solo... ¿Solo su mamá? Solo mi mamá, ella es la que sabe esas cosas. Y yo me he ido ahí detrás de ella haciendo, ¿verdad? Porque, bueno, estudié hasta 5.º año, pero sí me gusta eso. Y eso no se me va a olvidar porque esa es una herencia que me... ¿Y cuál es la pieza que más le compran? A mí, bueno, de todo lo que hago es vendible aquí. Sí, yo así paso la vida vendiendo toda esa... Me voy a vender el cuzuco, me voy a vender el gallo y la gallina. Sí, está bien. Ah. Para que las lleve donde dice que las quiere llevar. Claro que sí. Bueno, es un día maravilloso para mí. Haber conocido a estas artesanas del pueblo. Y haber conocido esta obra. Miren qué lindo. Un cuzuco. Vean el pico. Qué lindo, bien jalado. ¿Sí? Un cuzuco... colorido, luminoso, vean qué bonito. Y también está la artesanía del gallo y de la gallina, que son para pegar en las paredes. Qué lindo. Artesanía popular de Pantasma. Vamos a seguir conociendo a otros personajes. Nos falta conocer a otros personajes. Y gracias a las autoridades de la comunidad indígena que me han invitado. Thank you.